Ya dio inicio el plan de mejoras permanentes para la seguridad de automovilistas y peatones en la carretera 100 de Cabo Rojo. Según el alcalde de ese municipio, Roberto Ramírez Kurtz, la mencionada vía es muy concurrida por el tráfico que fluye entre la carretera número 2 y el poblado de Boquerón. Hemos logrado que se asignaran alrededor de $1.954.000 para lo que es ojos de gato, pintura de carretera, señales de tránsito, todo lo que tiene que ver con seguridad en el tránsito, dada la situación que la carretera 100 representa la entrada principal para todos los caborrojeños y la entrada principal para todos aquellos visitantes, turistas que vienen de otros lugares. Con los trabajos se espera mejorar las vías públicas y proveer mayor comodidad y seguridad a los miles de personas que transitan por la carretera. Estuvimos trabajando casi como 8 meses en lo que fue la identificación, los trabajos de ingeniería. Vino un equipo técnico que hizo las evaluaciones de dónde son los puntos de mayor riesgo para entonces poder ahí hacer las mejores inversiones de seguridad vial y otros aspectos técnicos de diseño geométrico que van a permitirnos y nos permitieron identificar los estimados de costo y todo lo que era de rigor para así salir a una subasta pública que entonces los contratistas licitaron y entonces tenemos un contratista casualmente que de mucho prestigio en Puerto Rico que va a estar ejecutando el trabajo y confiemos que ya para mediados del año que viene completemos este trabajo y para la próxima temporada tengamos gran parte de ella bastante adelantada.